Para diversificar la actividad productiva y agropecuaria en entidad, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero impulsa la repoblación bovina y la especie de búfalo de agua en una superficie de 240 mil hectáreas de la geografía tabasqueña. El director de especies mayores de la SEDAFOT, Jorge Alberto Priego García, señaló que el fomento de la nueva cultura de producción de especies como el búfalo trae muchos beneficios para los ganaderos. Tenemos un programa que venimos repitiendo el año pasado, que es la repoblación bovina y bóvida, que es conociendo el potencial de producción de la tierra que tenemos, impulsar la especie del búfalo de agua en las casi 240 mil hectáreas de pastizales inundables que tenemos año con año en el estado. Bueno, este año fue un poquito más, pero el dato oficial de los pastizales inundables son alrededor de 240 mil hectáreas. Es un paquete de entrega de hembras al 50% a fondo perdido, y un semental para empezar una cultura de una especie nueva o relativamente nueva en el estado, que da muchos beneficios de producción, de carga animal, de proteína de buena calidad para la población, como es el búfalo. Explicó que el búfalo es un animal que tiene muy pocas glándulas sudoríparas, por lo que puede pastar en lugares húmedos como los pantanos. Realmente están más en la zona de pantanos. Estamos en el búfalo, hablando un poquito de la especie, es un animal que tiene muy pocas glándulas sudoríparas por centímetro cuadrado de piel, y esto lo hace tener la necesidad de enlodarse. Entonces ellos buscan mucho lugares donde puedan siempre encharcarse, cubrirse de una capa de lodo para evitar el calor, evitar garrapatas, mosquitos y algunos. ¿En los pantanos? En los pantanos. Y es un animal que naturalmente tiene 25 años de vida productiva, tiene el 85-90% de aparición al año. Dijo que con la producción de búfalos se están diversificando los ranchos. Actualmente se han entregado 320. Entró al estado entre 1960 y 70, pues se adapta al sistema de producción y clima que se maneja en entidad. Con imágenes de Álvaro Falcón, Marcelino Ramos, Noticias TVT.